Mucho gusto. Yo soy Isaac Delgado y mi oficio es cantar. Pero ahora mismo lo que me gustaría es hablar con ustedes de la historia de la música que desde el Caribe ha hecho y hace bailar y sentir a millones de gente en todo el mundo. Ya sé que de eso se ha hablado bastante, pero aquí estarán los protagonistas de esta música. Aunque no estén todos los que pudieron estar, que son tantos, pero creo que nunca antes se habían reunido tantos artistas para contar la historia de esta música nuestra. Como toda historia popular, esta también está llena de mitos, de leyendas y de muchas verdades. Y la primera de estas verdades es que esta historia nació hace más de 100 años, allá en las montañas del oriente de Cuba, cuando se unieron una guitarra, unas claves y un güiro, para que así naciera el son cubano. Tienen que ver con la formación de los diferentes géneros de la música cubana son bastante complicados, bastante enrevesados, por decirlo de alguna manera. Comienzan desde los primeros años de la colonización, como es lógico, sin embargo, tienen una verdadera cristalización o empiezan a definirse más claramente a lo largo del siglo XIX. Un poco, que se entienda mejor lo que queremos decir, vamos a coger nada más que los tipos de nengón. Estos son unas especies de géneros de transición, de cruces de elementos, de mucha convulsión, de rasgo, de ritmo, de formas de acentos, de formas melódicas, que en un momento dado van cristalizando a lo largo del siglo XIX cubano, sobre todo en las zonas orientales. A través de estos tipos de nengón, como el nengón
de Montuno, el Nengón del Cauto, el Nengón serrano, el Nengón de Changüí, etcétera, se van conformando estos rasgos que luego van a hacer convergencia de una manera u otra en los diferentes tipos de sones. Es importante que se sepa que cogemos al son en medio de este conglomerado de géneros diferentes, porque el son juega un papel de gran integrador, de gran condensador de elementos dentro de la cultura cubana e incluso en la relación de la cultura cubana con el Caribe. Desde que se inicia el siglo y se establece la República, muchos habitantes del oriente de Cuba empiezan a viajar a La Habana. Y con aquellos hombres viene su música de todos los días, el son oriental. Por eso, hacia el año 1910, el maestro José Urfé ya decide adicionarle un motivo de son a la última parte del danzón, el bombín de Barreto. En 1920 nace el famoso Sexteto Habanero, la primera agrupación sonera que grabaría discos allá por 1924. Surgen por esa época varios sextetos, que solo unos años más tarde introducirán la trompeta para convertirse en septetos soneros. También en Santiago de Cuba seguían pasando muchas cosas importantes en la historia del son. Antes del año 20 ya andaba con su guitarra enamorando muchachas por estas calles un mulato alto y distinguido que se llamaba Miguel Matamoros. Miguel Matamoros era trovador y parrandero, como buen músico oriental, y fue el hombre que en 1925 le pidió a un joven amigo suyo llamado Rafael Cueto que lo acompañara a tocar en una fiesta. Pero Cueto tenía a su vez un amigo que se llamaba Ciro Rodríguez y cantaba como los dioses. Y quiso presentárselo a Miguel. En aquella fiesta tocaron juntos los tres por primera vez. El primer número que interpretó el trío Matamoros fue Reclamo Místico, un bolero de Miguel Matamoros que se lo sacó a su novia Mercedes. Óyelo aquí. Dime que ya eres libre, como es el viento. Dime que no me quieres, que ya me olvidas. Dime que ya no tienes ni un pensamiento, ni una sola esperanza que me pida. Ese fue el primer número que cantamos nosotros. Dime que ya eres libre. Dime que no me quieres, que yo me olvida. Dime que ya no tienes un pensamiento, ni una sola esperanza que me debilita, ni una sola esperanza que me debilita. Mira que ya me muero, pues sufro mucho. Mira que ya me abruman.
Aquel 8 de mayo de 1925 es una fecha grande para la música cubana, porque ese día surgió la más universal de las agrupaciones soneras de Cuba, el Trío Matamoros. Claro que tenían que tocar juntos, porque la historia del son hubiera sido distinta sin Cueto, con ese tumbao sabroso que hacía en la guitarra, sin la voz única de Ciro y sin el genio de Miguel Matamoros, el hombre que trajo la trova al son y lo marcó para siempre. Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de aventura. Ay, mi Dios, cuánto lo sé. En un sopor, la noche pasé, pasaba alegre nuestro hogar luminoso. Yo tengo 92 años con dos meses y para mí el son es lo más sublime para el alma. Divertirse debía de morir quien por bueno no lo estima. Fundador del célebre septeto nacional, Ignacio Piñeiro trajo al son su sensibilidad de rumbero, y cuando introduce la trompeta de Lázaro Herrera crea el sonido definitivo del son urbano. Piñeiro aportó para el ser el son las rumbas que hacía en los barrios, precisamente aquí en La Habana, donde habían una partida de guaguancoseros, y Piñeiro era el líder de todo ello, donde él sacó precisamente la rumba esa que dice: venga a gozar con el Edén que tiene los roncos. A partir de ahí empieza a desarrollarse el son, se integra la trompeta, y ya en el año 38, 39, 40 empiezan a emerger grupos, por ejemplo como el Conjunto Casino, que después primero fue sexteto, y la culminación del proceso este de los conjuntos de son viene con Arsenio Rodríguez, con la introducción de la tumbadora, tres o cuatro trompetas y el piano. Arsenio Rodríguez tenía un pianista llamado Lili Martínez, que era un genio. Entonces él le decía: juega Lili, para que saliera Lili dando un solo de piano. Entonces se le tiraba encima con el tren. Entonces aquel le decía: pero un momento, ¿juegas tú o juego yo? ¿En qué quedamos? Thank you.
solución a su ceguera es que Arsenio viaja a Nueva York, donde también fracasó en el intento de alcanzar el gran sueño de su vida, recuperar la vista. Sin embargo, en aquella ciudad dejó una obra que para muchos lo convierte en el mayor profeta del futuro movimiento de la salsa. Al irse de Cuba, Arsenio deja su maravilloso conjunto en las manos del legendario trompetista Félix Chapotín, quien continúa su obra junto con Lili Martínez y el gran Miguelito Cunín, un intérprete inolvidable. Israel López, uno de los últimos mitos vivientes de la crónica musical cubana del siglo XX. Maestro indiscutido del contrabajo, ha sido reconocido como el rey del ritmo. Bueno, el mambo se crea en el año 37. Se hace el mambo, se hace rápido, que es como aparece en el disco. Pero pensando mi hermano y yo, de que íbamos a... porque era una época muy romántica, pues entonces no se podía bailar de esa manera, pues se redujo a danzón mambo. Entonces ya la gente sí podía bailarlo y lo aceptaron. ¿Quién inventó el mambo que me sofoca? ¿Quién inventó el mambo que a las mujeres las vuelve loca? ¿Quién inventó el mambo que me sofoca? Pues sí, llegó el mambo y con el mambo llegó la polémica. Es el ritmo cubano que más inventores y reyes ha tenido. Desde La Habana hasta Nueva York, pasando por México, donde se afincó un chaparrito nacido en Matanzas, Cuba, conocido en el mundo entero por su nombre y sus dos apellidos, Dámaso Pérez Prado. Fue rey del mambo y lo será para siempre, porque no podemos negar eso. Y yo soy el creador, mi hermano, que ya es el difunto hermano mío. Y yo somos los creadores, eso es lo que ha pasado. Resulta que el ritmo de nosotros al principio era un poquito ligero. Todavía traíamos, como pudiéramos decir, el rezago de lo que era la antigua orquesta, la tipo tradicional. Pero que el bailador empezó a hacer contorsiones. Buscaba cambiar la cosa también, tenía una inquietud y nos hacía, nos marcaba los golpes con los pies, hacían ciertos gestos y daban una fuerte y se echaban hacia atrás y marcaban los golpes con los pies y con contorsiones con los hombros. Entonces eso nos dio el motivo de aguantar el ritmo de la orquesta para darle facilidad a ellos, para que ellos se pudieran producir en esa forma. Dale, Dermos. Un as en cada instrumento y en su conjunto una maravilla. Así se anunciaba la orquesta de Antonio Arcaño, la que propició una revolución en el danzón, cuyos artífices más importantes fueron los hermanos Orestes e Israel López.
cachao. El mambo tiene estos elementos constitutivos del danzón que se desarrollan estos dos hermanos y después va a tener un desarrollo realmente inusitado en la personalidad de Dámaso Pérez Prado, que lo lleva a otra dimensión y lo universaliza. El mambo que conocemos hoy en día, prácticamente en el mundo entero, es el mambo, vamos a decirlo de una manera sencilla, es el mambo a los Pérez Prado. Me gusta Rosa, a Osa Osa, me gusta Dora, ahora ahora, me gusta Juana, Juan Juana, me gusta Desi, a Desi Desi, es Macalacachimba, es Macalacachimba. Mario Bosa, en el año 1939 o 40 decidió organizar lo que se llama Afro-Cuban Jazz Orquesta y fue el creador del matrimonio del jazz con el afro-cubano. Luego en los años 40 empezó con su orquesta, la cual se la hizo a su cuñado Machito, otra gloria de Cuba, en la que también actuó la gran Graciela. Y fue un éxito rotundo. Él fue el que inauguró el Palladium de Nueva York. Mario Bauzá y Machito no fueron los únicos músicos cubanos que triunfaron en el Nueva York de los años 40. Por allá también andaba Miguelito Valdés, Mr. Babalú, que con una voz y un estilo inconfundible llegó hasta Hollywood. También triunfa en Nueva York Chano Pozo, dicen el tamborero más grande que ha dado la isla de Cuba. Él fue quien introdujo las tumbadoras en el jazz. El propio Mario Bauzá le consigue un lugar en la orquesta del maestro Dixie Gillespie. Thank you.
Generalmente, Mario vivió en Columbus Avenue, 944 de Columbus Avenue, más de medio siglo. Por los últimos 50 años, nunca cambió su dirección y jamás cambió su teléfono. La casa de Mario parecía una embajada. Todo el músico cubano, sobre todo que venía, tenía que venir a ver a Mario Bauzá. Para muchos músicos, Mario fue un gran maestro, un gran educador y un buen consejero. Algún día habrá, aquí mismo en Nueva York, una plaza con el nombre de Mario Bauzá, otra con el de Chano Pozo, una más con el de Tito Rodríguez y de tanto músico caribeño que ha contribuido a crear la música de esta ciudad. Ya cuando fue a fallecer, que hablábamos mucho, él nos llamó a mí y a ese gran trompeta, Víctor Paz, que era el segundo director de la orquesta. Me dijo: Rudy, Víctor, no quiero que esta antorcha se apague. Cuando se apague la luz, quería decir que cuando se fuera, él quería que nosotros mantuviéramos la antorcha, sobre todo de la música afrocubana, en alto. Todo lo que está ahora. Yo nací en Nueva York y a la edad de un año me llevaron a Puerto Rico. Regresé a la edad de 3 años. Entonces me crié en el barrio, lo que le llamamos Spanish Harlem ahora. Y durante estos años, naturalmente, estaba bien comunicado en la música del jazz y la música latina o cubana, se puede decir, porque vivían muchos cubanos ahí en el barrio. Y yo tuve la dicha de conocer los mejores directores de orquesta que eran cubanos, especialmente un mentor mío, que era Machito, y Mario Bauzá. Y después de la guerra yo organicé mi orquesta como en 1949, para 50. Entonces Machito, Tito Rodríguez y yo éramos los tres grandes y tocábamos en un lugar en los 53 Broadway que se llamaba La Casa del Mambo. The Home of the Mambo, se decía en inglés. Las muchachas de La Habana tienen cierta distinción. Al imperio de las bandas de Machito y Tito Puente se sumó una tercera estrella, otro Tito, de apellido Rodríguez y de origen puertorriqueño. Dueño de un estilo personal, llegó a convertirse en uno de los más famosos cantantes del Caribe. Y mucha gente dice, bueno, ¿por qué me llaman a mí el rey de timbal? Bueno, yo estudié la batería primero y había un timbalero en el barrio donde yo me crié que se llamaba Montesino. Y él tocaba con la orquesta de los Happy Boys y él tocaba cubano y tocaba danzón y tocaba un baqueteo
bien típico cubano. Y él fue el que me enseñó a mí a tocar eso. Entonces yo salí de la batería como tenía la técnica y me desarrollé más en los ritmos cubanos y tocando solo de timbal, porque ya tenía la técnica del drum, la batería. Entonces eso lo pasé al timbal y por eso hoy en día toco con 4 pares de timbales. Se ha puesto caliente. Por decisión unánime, un personaje que estableció una verdadera dictadura musical en todo el Caribe. Ese hombre fue Maximiliano Bartolomé Moré, el hijo directo de Lajas, conocido en todo el mundo como Benny Moré, el Benny, el bárbaro del ritmo. Paciencia de tanto esperar, tú llegaba más, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. No ha nacido otro igual. Sinceramente, yo creo que con eso te contesto esa pregunta. Fue un fenómeno. Un fenómeno de la naturaleza que realmente no se puede igualar. El más grande. La muerte del Benny, el 19 de febrero de 1963, dejó uno de esos vacíos que nunca nadie volverá a llenar. Era el fin de una vida y el principio de un mito. Santa Isabel de las Lajas, querida, Santa Isabel. Santa Isabel de las Lajas, querida, Santa Isabel.
viva, por eso grito que viva mi laja con sus lajeros, lajeros. Creo que tú no te has ido a venir, que te gustó tan hermoso, que me olvidas la figura de este cantante famoso. Pasará que en el avión de paz, no dejas de recordarte, no te admiro tus canciones, las que tomo la guitarra. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, mira qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Muchos te han cantado venir, con respeto y simpatía, unos con sinceridad y otros con hipocresía. Yo nunca te vi en persona, como una gran mayoría, pero al cantar tus canciones siento lo que tú sentías. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, qué bueno baila usted. Este es tan sabroso, qué bueno. Castellano, qué bueno baila usted. Castellano, castellano. Como el Benny Moré desde Cuba y personajes como Ismael Rivera desde Puerto Rico se convirtieron en verdaderos ídolos nacionales, pues lograron expresar lo más auténtico de una sensibilidad popular. Ellos, más que estrellas lejanas, fueron ídolos de carne y hueso. Y los ídolos generan un culto. No hay Puerto Rico sin Maelo, ni Cuba sin el Benny. Ese es Catalino Curet Alonso, una de las plumas más inspiradas y felices de nuestra música popular. Junto a Rubén Blades, el compositor de más éxito y prestigio en el mundo de la salsa. Por eso lo ha cantado hasta el mismo Rubén, y sobre todo lo cantó su amigo Ismael Rivera. Yo te diría que Ismael Rivera fue un jovencito de la calle Calma, que era primero nos hacíamos mandado cuando íbamos allá a bailar, nos compraba las canecas de ron clandestino. Los tíos no querían que el cortijo fuera allá a buscarlo para tocarlo con goces. Decían, mira, Ismael, como ese negrito venga a con esos bongoces, se lo va a poner de sombrero, porque no te moleste más el negrito ese, el negrito era cortijo. Entonces, después él vino con cortijo a cantar y él demostró que era eso, un sonero nato y neto. Y me parece que cuando vinimos, él le dice que es el sonero mayor, algo tiene que ser, porque se lo dijo el sonero más grande que tuvo Cuba, decirle eso a él. En cualquier país que haya un cantante tropical, Ismael Rivera es un símbolo. No soy yo que lo digo, lo dicen ellos. Y por algo tiene que ser. Combo de Puerto Rico, herederos directos de Cortijo e Ismael, bajo la dirección de Rafael Itier, se convertiría desde los años 70 en una de las más importantes agrupaciones bailables del Caribe. Sal,
Hay una anécdota de Maelo bien significativa en mi vida, y Maelo fue mi maestro. Pero resulta que cuando Maelo sale de Puerto Rico de vacaciones, estaba preso, estuvo, como dicen, en cana. Entonces regresó y trabajamos junto Cortijo y el Gran Combo. Yo estaba empezando con el Gran Combo. Y una vez estábamos trabajando juntos, y cuando yo empecé a cantar, la gente que estaba esperando a Ismael con Ansias Locas empezó a bucharme y no me quería en la tarima. Me decía, bájate, ese es tu papá, esas cosas así. Ismael tuvo la, ¿qué te digo?, la deferencia conmigo de subir a la tarima y decirle al público que este muchacho que está aquí no tiene culpa de lo que me ha pasado a mí. Al contrario, yo creo que es una persona a quien debemos darle apoyo, una persona a quien con el tiempo va a ser uno de los cantantes de Puerto Rico, y yo les pido y les exijo que lo respeten, porque de lo contrario Ismael no va a cantar más para ustedes. Rafa, tema obligado, eso va ligado. Rafa Cortijo tiene que ser. Tiene que ser, tiene que ser. El viejo Rafa. Sí, señor. Yo creo que, tuvo la visión y sobre todo sembró la semilla para esto que somos nosotros ahora. Bomba plena. Y de verdad que la combinación de Ismael y Rafael, pues fue una de esas cosas que nos, de esos regalos que nos manda Dios. Sí, señor. Yo soy el muchacho de la esquina, el que en un bembé se inspira en una noche de San Juan. Pero yo soy el que enamora con día, brinco la verja hurtadillas pa' una serenata. Ese eres tú y yo soy, del pentagrama una nota, la risa del limpia botas y el llanto de mi mamá. Yo soy esa voz que se levanta cuando la injusticia arranca, la flor de la integridad. Alara, alara, alara. Es que yo soy, si yo soy la sorpresa de un niñito que descubre en un besito que se puede enamorar. Traigo la vida y la mañana en mi cantar, la bellonera y la sinfónica también. Y es que yo canto a todo lo que pueda ver en este mundo de injusticias y de ver. Cada mañana es solo la oportunidad para mí de demostrarte que el mañana es el ayer, que no hace falta tener ojos para ver y ser, que se tiene que vivir para querer. Yo creo que la constitución de un sonero, pudiéramos decir que eso no se fabrica. Eso nace con uno. Por ti se fue, tú la dejaste ir, Fereda Toropical, hazla volver. A mí quiero besar su boca otra vez. Dentro de eso, conocí a una negrita flaquita que fue vecina mía en Santo Suárez, vivía al fondo de mi casa, que se llama, porque vive afortunadamente, Celia Cruz. Te puedo decir muchas cosas de ella, que como cantante no tiene rival. O sea, sé que nunca la han podido medir al lado de nadie, porque la medida de ella no da la medida de los demás. Policromía maravillosa de tu campiña, que es un vergel. A del tabaco quedan tus vegas, rica la piña, caña, miel. Eres en
amor. Pinar del Río, qué lindo eres, de Guanajay hasta Guare. Y la ternura de tus mujeres, ay, pero quita pesares. Ay, yo me voy a Pinar del Río. Había surgido uno de los mitos indestructibles de la música popular del Caribe. Celia Cruz, la gran guarachera de Cuba. Cubana de pies a cabeza, pero ya universal. Celia Cruz tiene un nombre y una voz, sin los cuales esta historia habría sido distinta. Mira, yo empecé en un programa de aficionados que se llamaba La Hora del Té. Ahí fui a cantar en la época en que el tango era muy famoso. Canté un tango que se llamaba Nostalgia, gané mi premio. Después canté en 4 seguidos sábados, volví a ganar el premio y entonces me fui a otros programas de aficionados, allá y acá, hasta que caí en la Radio Cadena Suaritos. En Radio Cadena Suaritos yo era una cantante de coro, yo no era allí figura ni nada. Y un día un señor que se llama Soto Longo fue a buscarme porque dijo que Mirta Silva, tu compatriota, había ganado mucho dinero en Cuba, se hizo su casa en Puerto Rico y fue para allá. Se quería ir a disfrutar de su casa y ellos querían que una mujer siguiera en la zona de la Matanza. Entonces yo me busco a Rogelio Martínez y me voy al Teatro Blanquita. Me puse muy contenta porque yo no pensaba que yo ya lo había soñado. Y me encontré en la zona de la Matancera, tampoco me soñé ni pensé que me iba a encontrar Negrito este. Allá. Pero me encontré. Entonces pasaron 2 meses, Tito, yo tenía un gas, porque Suarito me botó tan pronto, supo que yo iba a entrar con eso, ¿no? Bueno, Rogelio me llamó un 3 de agosto, que fue cuando yo entré con ellos, y a partir de ahí, pues ya tú sabes, lo demás es historia. Ven acá, ¿y tú cómo aprendiste a ser una sonera así tan brava de nacimiento mismo eso? Yo no aprendí, yo creo que yo nací así. Sin embargo, había un cantante, se llamaba Abelardo Barroso, que yo me gustaba mucho oírlo cuando yo era una niña. Y después también a Paulina Álvarez, que fue la persona en la cual yo me inspiré. O sea, que con eso, Tito, se nace. Cambios políticos y sociales con que se abren los años 60 tuvieron una repercusión inmediata en el mundo de la música. La salida de Cuba del mercado musical afectó a los artistas de la isla en su proyección internacional. Y en Nueva York, donde se habían bailado todos los ritmos cubanos hasta entonces, esta influencia quedó cortada y detenida en el tiempo. Pero el golpe mortal llegó de la mano de la música pop y rock que lideraban los Beatles. Dos opciones quedaron entonces para los músicos latinos de Nueva York: remitirse a la tradición cubana o buscar nuevos senderos que estaban en el barrio y sus circunstancias. Aquí mismo fue que yo me crié, sentado aquí mismo en el tubo, tocando conga, aprendiendo canciones nuevas, inventando canciones nuevas, escuchando a Aragón de Cuba. Con Aragón fue que yo puse vibráfono en vez de trompeta. Hay un cambio en el aire, es una cosa diferente que vino. Pete Rodríguez, Richie Ray, nosotros lo combinamos a buscar lo que le gustaba a la gente bailar y nosotros iba a tocar la música de ellos. Fue una cosa tremenda. La calle estaba durísima, había que cambiar. Yo fui al estudio una vez para grabar y el productor me dijo, mira, ¿qué clase de música es esta? Eso no es latino ni americano. Y así fue que se inventó el bugalú. Sí, la calle de Nueva York estaba durísima y los músicos tenían que agarrarse de lo que hubiera. Uno de ellos, buscando por todas partes, encontró una flauta, luego un tumbao y más tarde una disquera que se llamó Fania. La salsa empezaba a cocinarse. Y el maestro cocinero, Gianni Pacheco. Cuando en los 50 empezaron a venir la orquesta de Cuba a Nueva York, al famoso Palladium,
llegó la Orquesta Aragón, vino Fajardo. Entonces con ellos aprendí las primeras posiciones, especialmente con Richie Ewing y Fajardo. Fue cuando empezamos un quinteto entre el maestro, que en paz descanse, Charlie Palmieri y yo. Y era piano, bajo, batería y flauta. Y tocábamos en uno de los sitios más exclusivos, aquí en Broadway. Y ya que teníamos el sonidito ese, decidimos añadirle violines para hacer una típica, una charanga. Y ahí fue donde iniciamos con, en el 1959, la Orquesta Dubonnet. Eddie Palmieri, ganador en 5 ocasiones del premio Grammy, ha realizado una de las contribuciones más importantes a la música contemporánea. Gran maestro del piano y fusionador de diversas músicas del Caribe con el jazz, este hombre del Bronx es uno de los responsables del cambio musical que se fragua en los 60. Yo empiezo a tocar en el Palladium contra orquestas como Machito y su Afro Cuban, que eran tremendo por Mario Balsá, pero el corazón de la orquesta era René Hernández. Ahí conozco a Barry Rogers, de ahí se forma La Perfecta, que era, opino yo, una de las presentaciones musicales muy importantes en nuestra música y particularmente en esa era del 60. Pero nadie había utilizado los trombones como se utilizan acá en La Perfecta. Y era porque económicamente yo siempre quería un conjunto que era de 4 trompetas, estilo cubano con el conjunto Casino y los conjuntos que hicieron aquí Tito Rodríguez y Tito Puente. Pero económicamente era imposible y vi que entre La Perfecta con los 2 trombones y con la flauta de madera podía tocar números o composiciones, mejor dicho, de conjunto y también composiciones que eran charangueados porque era el tipo de la charanga. En la bodega se baila así. Uno de los modelos cubanos asumidos en el Nueva York de los 60 fue el de las charangas, que por entonces tienen un momento de esplendor. El ejemplo clásico fue la Orquesta Aragón, que ya en los 50 se habían convertido en los estilistas del cha-cha-cha, gracias al talento de músicos como el célebre flautista Richard Ewes y su director Rafael Lai. En el 1964 fue cuando empecé el famoso Pacheco y su Tumbao. Y ahí fue que se inició también la compañía Fania, que la empecé con mi querido amigo y abogado en ese tiempo, era Jerry Masucci. Pero nunca puedo olvidar el furor que causó la charanga. Y entonces decidimos a grabar el primer LP, que fue Pacheco, El Cañonazo. Eso fue en el 1964, y lo que hacíamos era ponerle el dinero y lo poníamos para hacer otras grabaciones, el dinero que entraba, y empezamos a firmar artistas nuevos. Y nosotros vendíamos los discos por la calle y todo eso, hasta que por fin surgió la compañía Fania y empezó a coger nombre. Orquestas de los 50 tuvieron siempre cantantes de primera línea. La salsa también aportaría voces memorables.
como la de un cantante que con su simpatía, sus sentimientos, sus feelings, cultivaría un estilo inconfundible. Don Cheo Feliciano. Tuve la dicha de conocer a, desde el principio, a los grandes, hacer amistad con personas como Machito, como Arsenio Rodríguez, como Tito Puente, Tito Rodríguez. Y resulta que en una de las veces que íbamos al famoso Palladium de Nueva York, todos los sábados, todos los viernes, a bailar salsa, o lo que redundó en ser salsa, que no era salsa todavía. Y conocí a estos señores. Y fue en una de esos momentos en que la pandilla, el bonchecito, el grupo que andaba siempre conmigo, insistió con Tito Rodríguez de que me dieron la oportunidad para cantar. Y Tito preguntó, porque dijeron, dale un chance a Cheito que cante. Y él preguntó que qué Cheito. Y los muchachos le dijeron, pues Cheito, un chico, Cheito. El que tú carga maleta, porque yo era el carga maleta de todos ellos, de Tito Rodríguez, de Puente, de Machito, de todo. El valero, el utilero, aquí le llaman el alicate. O tantos otros nombres, pero de todas maneras, pues Tito me mira y me dice, pero tú cantas, Cheito. Y yo le dije que yo era el mejor cantante del mundo. Mira qué fresco, ¿eh? El mejor cantante del mundo. Y Tito se sonrió y me dice, bueno, con la convicción que se lo dije, ¿no? Pues me dio las maracas, me dijo, pues canta, esta es tu orquesta, canta, que voy para la barra a escucharte, mulato. Y canté en el Palladium mi primera canción con una orquesta, mi primera canción ante un público. Así que ahí comenzó esto y el resto es historia. Estuve con Joe Cuba prácticamente 10 años, aprendí a cantar cantando. Hice los trazos de mi vida, aprendí a definir un estilo que no tenía y al cabo de los años, pues, se estableció la persona o el cantante Cheo Feliciano. Y después de incurrir con Eddie Palmieri y otros compañeros en la música, llegó un momento en la vida mía en que, por experiencia ya de un poco antes, yo venía experimentando con las drogas. Es muy consabido esto, por eso no digo que mi vida es un libro abierto y por eso lo menciono. Porque pasé por una situación en la que, por engaño, llegué a usar lo que me dijeron, prueba esto que te va a sentir chévere. Es mentira, no me sentí chévere. Lo que hice fue prácticamente destruir mi vida. Y después de muchos años de sufrir, haciendo mi música, decidí cambiar mi vida. Regresé aquí a Puerto Rico y me retiré de todo lo que era mi vida personal, mi vida profesional. Y estuve prácticamente 3 años haciendo un inventario de mi vida, volviendo a renacer hacia lo que, gracias a Dios, sigue siendo hoy. A mi regreso, después de estos 3 años, firmé mi primer contrato con la compañía Fania y nació el tema que marcó mi regreso a la música, a mi profesión, que fue el tema Anacaona, allá para el año 1972. De ahí en adelante, mi vida floreció. Me convertí en parte del gran elenco que sigue siendo la historia de la salsa, parte 2, que fue las estrellas de Fania a nivel mundial. Cuando se habla de cantantes, siempre hay que recordar a Héctor Lavoe. Yo soy el cantante, muy popular donde quiera, pero cuando el show se acaba, soy otro humano cualquiera y sigo mi vida con risas y penas. Con ratos amargos y con cosas buenas. Yo soy el cantante y mi negocio es cantar. Y a los que me siguen, mi canción voy a brindar. Protagonista del movimiento salsero desde su incorporación a la Fania All Stars y conductor musical de la Sonora Ponceña, Papo Luca ha sido calificado como el primer piano de la salsa.
años 60 yo formo mi propio grupo, se llama Orquesta Harlow, porque yo tengo un sonido muy diferente del otro orquesta. Hay muchas orquestas con trompetas y trombones separados, pero yo puse los trombones con los trompetas y forma el nuevo Orquesta Harlow. Y una noche viene el dueño de la Fania, se llama un tipo, se llama Jerry Masucci. Dice, yo quiero Orquesta Harlow con mi sello. Dice, bueno. Me manda el director musical para el club tuyo, para chequear la orquesta. Y viene, ¿quién es? El Gianni Pacheco. Y yo firmé con Fania y grababa mi primer disco, se llama Heavy Smoking. Mi nombre en la salsa es Judío Maravilloso. ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy un fanático de ciego de Cuba, un ciego maravilloso, Arsenio Rodríguez. Y cuando Arsenio se murió, traje su músico a mí, a mi orquesta. Y yo tengo una idea para grabar un tributo de Arsenio Rodríguez, porque Arsenio es papá de todo de músicos afrocubanos. Recuerda ese número. Arsenio, Arsenio. En 1971, en agosto, fue donde organizamos el concierto del Chita, que casualmente tuvimos 2 días para escribir la música, que yo creía que iba a ser imposible, pero me junté con Bobby Valentín, que fue mi mano derecha, y entre los dos hacíamos las composiciones, yo escribía las letras y la música, y él hacía los arreglos. Y yo me acuerdo que uno de los números, que fue uno de los hit standard que hay, fue cuando fuimos a almorzar, que salíamos del restaurante El Asia número 1 y nos quedamos así como atrabancados en la puerta. Y yo le dije, bueno, sal tú o me pongo yo, sal tú. Y ahí vino la idea de quítate tú para ponerme yo. Quítate tú para ponerme yo. Nació en el Bronx, el otro en Panamá. Willy Colón, el niño malo, y Rubén Blades, el estudiante de leyes, formarían la pareja más célebre de la salsa.
Willy traía la experiencia de la calle y le ofrecía al barrio una música que era la expresión más auténtica de ese ambiente. Rubén era considerado un tipo demasiado raro, pues quería traer a la salsa la canción protesta. A partir de los intereses de Colón y Blades, la salsa exploró nuevos caminos a través de lo que se llamaría salsa consciente, una música que se alejaba de los temas costumbristas para cantar a la vida del latino en el mundo de hoy. Siembra, si pretendes recoger. Siembra, si pretendes cosechar. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así serán los frutos que recogerás. Siembra, si pretendes alcanzar lo que el futuro te traerá. Pero no olvides que de acuerdo a la semilla, así será. Mientras en Nueva York nacía y crecía la salsa, en La Habana también se producían cambios. Tal vez el más significativo de todos lo propiciaría Juan Formel, creador en 1970 de la orquesta Los Bamba. 25 años de liderazgo han hecho de Formel uno de los creadores más importantes de la historia musical del Caribe. Los Bamba representaron hacer cambios dentro de la música cubana. En una época donde, bueno, habíamos acabado de salir de Mozambique, que fue un hecho importante dentro de la evolución de la música cubana, pero que duró muy poco tiempo, ¿no? O sea, no tuvo mucha vigencia. Y un poco que estaba estancado el movimiento de música bailable en Cuba. Y bueno, yo quería hacer cambios. Venía, como he dicho, de un mundo de muchas cosas, y mi influencia de Beatles, influencia de música rock, de jazz, de muchísimas cosas que bueno, fue los elementos que yo empecé a mezclar con la música tradicional cubana. Metí una guitarra eléctrica, bueno, y ahí venía tocando el bajo eléctrico. En lugar de utilizar las pailas, pues empecé a utilizar la batería. Aquí también es importante señalar que me entra un músico que bueno, también resultó un factor muy importante para toda la evolución de Bamba, que fue José Luis Quintana, Changuito, que bueno, le imprimió una cantidad de fuerza al trabajo nuestro y un trabajo muy creativo en la percusión. Un poquito más adelante empecé a utilizar trombones, y bueno, el trombón lo empecé a utilizar con un criterio muy personal, no por las razones de la salsa, ni mucho menos, sino sencillamente que era un instrumento que me iba a reforzar una orquesta típica o charanga que tenía el registro central muy débil. Del maestro Chucho Valdés, el grupo Irakere inició en los años 70 un nuevo acercamiento entre los ritmos tradicionales cubanos y las sonoridades del jazz. Y este intercambio musical entre nosotros, los cubanos que hacemos el son o la llamada salsa, y los músicos de acá como Tito, Johnny Amendra, Dave Valentine, es una cosa muy interesante. Porque esto comprueba que existe una cultura que se llama la cultura del Caribe, la cultura caribeña, en parte más por los países que tenemos las mismas raíces, de las raíces españolas, por ejemplo, que fuimos colonia española, y tenemos también la tradición de los africanos que vinieron acá como esclavos. Que esto hizo un legado rítmico y musical que nos pertenece a todos.
Bueno, fue una palabra comercial que se ha hecho muy fuerte en el mundo y que en principio yo estuve en desacuerdo con ella, pero ahora sigo la corriente porque realmente ha entrado en todas partes del mundo y se conoce como salsa, así que somos salseros. Oye, mira, oye, ¿cómo dice? Esa es mi amiga. Ese es mi amigo, ese es mi amigo. Esa es mi amiga. Cuando quiera, maestro, me retiro. Esa es mi amiga. Oscar de León es uno de los más notables intérpretes de esta música. A su trabajo se debe, en buena medida, la expansión de la salsa por el mundo, y en especial, su reconocimiento en Cuba, donde sentó cátedra con sus actuaciones del año 1983. Yo trato de darle un poquito de diferencia en esto. Trato más de irme a lo que era la música cubana en otrora, y eso me ha servido muy bien de un bastión para mantenerme en el ambiente. El que siembra su maíz, fíjate, fíjate, oye, fíjate, se va su pilón, se coma su pilón. Mira, hay algo que destacar en la familiaridad que hay entre los músicos que tocamos este género, el músico venezolano, colombiano, cubano, mexicano. Ciertamente los japoneses. Sí, hay una gran familiaridad y no hay celo. Hay una forma de que cuando visitamos cualquiera de esos países siempre hay la atención de ellos y nos buscan y nos brindan toda su atención, y siempre ha habido una gran amistad. Yo, por ejemplo, tengo a mi hermano en Cuba, señor Adalberto Álvarez. Yo provengo de una familia de músicos, provengo de un conjunto de música tradicional de mi padre, el conjunto juvenil de Camagüey, y tenía inquietudes. Como gente inquieta, al fin fui a tratar de hacer la música que yo sentía en ese momento, pero a partir de mis raíces. Creo que mis raíces fueron las mismas raíces de muchos músicos en Puerto Rico, en Nueva York. Creo que mis raíces, que fueron Arsenio, Chapotín, Lili, Cuní, fueron raíces comunes a esa gente que yo escuchaba en la radio día a día y que de los cuales yo fui seguidor después. Y creo que un poco me enamoré de esa gente porque esa gente no eran cubanos y hacían nuestra música muy bien hecha. Y ahí vino, creo que el punto de convergencia entre ellos y yo, ¿no? No quise hacerlo como lo hacían ellos. Quise buscar una sonoridad, quise hacerlo como lo sentía yo a partir de mi punto de vista, de mi modo de crear, y hubo una identificación muy buena, porque tuve la suerte después de que, bueno, de que después Willy Rosario, de que después Papo Luca, de que después Oscar de León, de que, bueno, muchos artistas, Roberto Rodena en Puerto Rico, y mucha gente más que en este momento no menciono, bueno, Rafi Lavie, ahora La Selecta, hasta Juan Luis Guerra, hicieran en sus discos música mía. O sea, creo que ahí está la verdadera comunicación de lo que yo quise hacer y de lo que quiero hacer hasta ahora. Nacen los rumberos en cualquier lugar, Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Panamá. Somos una raza que no para de cantar, que no puede vivir sin bailar. De noche de alegría, cariño y amistad, alegre simpatía que contagia a los demás.
su obra, renovadora del son, Adalberto Álvarez ha trascendido las fronteras cubanas para imponer una sonoridad en todo el ámbito de la salsa. Su carácter y su personalidad le han ganado el epíteto de El Caballero del Son. La salsa ha dejado mucho en sentido general a la música bailable en el mundo. Creo que si digamos por generaciones como la de Tito Puente, Palmieri, Papoluca, Acheo, Rubén, Willy Colón, creo que eso fue lo que más cerca estuvieron de la música tradicional cubana en un momento determinado. Creo que hay una generación de músicos nuevos ahora también que están quizás más cerca de esta generación de músicos que hay en Cuba actualmente, con un estilo diferente, y pienso que para eso se hace la vida, ¿no? Para eso se hace la música, para que haya épocas y haya estilos. Yo creo que la forma de decir de la gente no importa tanto como el hecho en sí de lo que se está haciendo. Esta es una historia curiosa. Cuando yo comencé a interesarme por la música, mi hermano mayor me trajo desde Venezuela algunos discos de músicos de salsa, y aquello fue como una gran revelación. Rápidamente me identifiqué con la música cubana que hacían los salseros. Después escuché Metiendo Mano, Siembra, y me convertí definitivamente a la salsa. Creo que a muchos artistas de mi generación le ha pasado lo mismo. Bueno, familia, quiero mano para arriba todo el mundo. Pero qué rico, y dice coro, ve, coro, 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 ve. Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo. Ay, qué miedo, si tu mirada matara. Si tu mirada me mata, me arrebata. Si tu mirada matara, ahora estaría en el cielo. Ay, qué miedo, si tu mirada matara. No me mires a los ojos, que yo te espero solamente. Bueno, Celia,
para ti, ¿qué significa la palabra salsa? Pues yo tengo mi opinión. Sí, yo sé la tuya. Tú dices que es salsa de tomate, que es salsa de espagueti, y te pones a estar hablando un montón de cosas. Dime la tuya. Bueno, la mía es esta, Tito. Para mí, la salsa es una palabra nada más, una palabra comercial. Como ritmo, yo creo que no existe. Y tú que eres doctor en música lo sabes. Ahora, es una palabra que se le adjudicó a todos los ritmos del Caribe, principalmente a los ritmos de Cuba. Yo pienso que la salsa tiene sus raíces en la música cubana. Y te lo digo, pues porque cuando yo empecé a cantar lo que hoy le llamamos salsa, es lo mismo que estaba haciendo con la Sonora Matancera. O sea, que si canto La Sopa en Botella, que yo grabé con la Sonora Matancera, vine y grabé con Pacheco, allá era una guaracha y que era una salsa. O sea que para mí, la salsa es música cubana con nombre nuevo. Chévere. ¿Qué te parece? Chévere. ¡Ay, Dios mío! Pero qué lío. Y dice: bueno, la salsa es y siempre ha sido la música cubana. Lo que pasa es que pusimos una influencia de Nueva York a la música cubana. Los arreglos eran un poquito más agresivos. Pero el nombre de salsa vino porque empezamos a viajar por toda Europa, países extraños, Japón, en África, donde no se hablaba el lenguaje español, el castellano. Y estaban, para no confundir la gente con lo que era un guaguancó, una guaracha, un somontún y eso, pusimos toda la música tropical bajo un techo. Y le pusimos salsa. Y no solo eso, como los que participaban en las orquestas eran diferentes nacionalidades. Y para hacer una salsa tú necesitas diferentes condimentos. Entonces ya que había diferentes condimentos, eso también nos ayudó a ponerle el nombre de salsa para cubrir la música que estábamos tocando en el mundo entero. Quiere decir que de una manera u otra nos hemos estado nutriendo de muchas experiencias, tanto los músicos radicados en Nueva York, en Puerto Rico, como los músicos radicados en Cuba. Y un poco que de verdad hay que reconocer también, y creo que esto es lo más importante, nosotros estuvimos mucho tiempo aislados de un mercado grande, donde si no es por el trabajo que hicieron los salseros, en realidad se hubiera perdido este género, o sea, la música cubana en sí. Y actualmente, bueno, a nadie, ni a mí, ni a ninguno de los músicos que vivimos en Cuba nos molesta decir que somos salseros, somos soneros. En realidad, lo que defendemos es la música bailable y cada uno, la hace a su manera, ¿no? Soy la vida que se va, ay, que se va. Soy los colores del mazo de Moya.
paso de Chango, oh, y el paso de Opatala, la risa de Yemayá, la valentía de Ogú, la bola o el trompo de Lewa. Yo soy Opa, soy Sire Sire, soy Averiña de Averizú, soy la razón de Cruzirama, el hombre que le dio la luz a Bebí, el cazador de la duda, soy la mano de la verdad. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula, y dime quién soy yo. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula. Repítelo otra vez. Soy Arere, soy conciencia, soy Orula. Ya que tú no sabes quién soy yo. Para creerte no necesito un motivo porque...
Dios está.